Bienvenidos a mi oficina. Hoy quiero hablarles de otra mujer extraordinaria. Aunque su nombre no resulte familiar a la mayoría, Hattie Hammond fue una de las principales evangelistas del primer renacimiento pentecostal de la santidad, predicando un sencillo mensaje evangélico, eh, evangelístico, tal vez usted quiera también en, en, eh, agregar, de la pasión inalterable por Cristo. Desde muy temprana edad fue consciente de un llamamiento en su vida y, y especialmente ella pensaba que iba a terminar siendo una misionera en algún campo misionero fuera de los Estados Unidos. Cuando era pequeña sus primos venían a visitarla y disfrutaban jugando a la iglesia, cosa que también mis hijos hicieron y que yo recuerdo haber hecho también en mi niñez, convirtiendo y bautizando a todos los muñecos del barrio. Cuando no tenía otra audiencia predicaba a las vacas y a las gallinas o si no, se predicaba a ella misma mirándose a un espejo. En la escuela repartía folletos evangelísticos y se interesaba mucho por el continente africano. Cierto día ella con, contrajo la fiebre tifoidea. Tenía recién cumplido 12 años y no se esperaba que sobreviviera. Llamaron al pastor y él vino y la ungió, lloró por ella y el Señor la sanó. En su adolescencia, aunque amaba a Dios, la iglesia le resultaba bastante aburrida y se escapaba para hacer otras cosas con sus amigos. Pero a los 15 años pasó delante de una carpa evangelística donde el reverendo John Ashcroft estaba predicando. Eso despertó su interés, entró y fue gloriosamente convertida y bautizada en el Espíritu Santo. Patty se transformó en una apasionada ganadora de almas predicando en su, en su escuela secundaria y en cualquier lugar donde alguien se paraba para escucharla. A la edad de 16 años entró al ministerio a tiempo completo como evangelista itinerante. No mucho después el reverendo Ashcroft la invitó para que se uniera a su equipo evangelístico para ayudar en las reuniones que tenía que eran multitudinarias. Y una noche el evangelista le pidió a Hattie que predicara. Ella escogió. Galatas 3.1 como su texto básico. Ese versículo dice, oh Galatas insensatos, ¿quién os fascinó para que os apartéis de Dios? Se levantó a predicar, pero en lugar de orar o predicar, se limitó a repetir el texto una y otra vez. Después de la tercera lectura, una mujer salió corriendo hacia el altar y gritó en arrepentimiento por haberse apartado de Dios y repentinamente el poder de Dios llenó ese lugar. Y ese fue el principio de 71 años de ministerio. Y a partir de ese momento, donde quiera que ella fuere, sanidades y milagros sucedieron. Y se convirtió de la noche a la mañana en la predicadora favorita y todavía no había cumplido ni siquiera 20 años de edad. En el año 1927 fue ordenada como ministro del Evangelio por las asambleas de Dios y recibió invitaciones para hablar en las principales ciudades de todo Estados Unidos, predicando en conferencias y convenciones, así como también recibió invitaciones para predicar en el extranjero. Para la década de, de 1930, ella era considerada como la mejor evangelista del movimiento pentecostal. La verdad es que su mensaje no era fácil de escuchar, ya que ella llamaba a los creyentes. A someterse al proceso de Dios que es muy parecido, por lo menos en la forma como ella lo predicaba, a la elaboración del vino. En 1981, Hattie habló en las asambleas de Dios de Fredericksburg, Texas, una iglesia a la que he ido varias veces a predicar yo también, donde el Espíritu de Dios se movió como nunca y hubo un gran avivamiento en esa ciudad. Muchos fueron transformados por el poderoso poder de Dios. Y estaba claro una vez más que su unción era de Dios y no de los hombres. Su abnegada vida y su predicación dejaron una huella que rara vez se ve en algún lugar. Incluso hoy en día su ejemplo habla mucho para convencer a los que han dejado su primer amor. Y a la luz de estas verdades, nos corresponde a cada uno de nosotros examinar nuestros corazones en busca de pruebas de que hemos elegido seguir. Ese mismo rumbo, pase lo que pase, porque se necesitará esa clase de compromiso apasionado en todos nosotros para ganar este mundo, esta generación para Cristo. De hecho, sus sermones siguen en Internet tanto por escrito como por audio. Usted lo puede buscar directamente usando su nombre y los va a encontrar. Una persona abnegada en su amor al Señor. Que predicaba que necesitamos mantener nuestro primer amor. ¿Por qué no oramos en este instante? Padre, pido que ese amor que teníamos en un principio hacia ti, ese amor que Jati predicó constantemente, sea revelado a nosotros también una vez más y podamos, Señor, ser abnegados en nuestro caminar contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos otra vez pronto, si así Él lo dispone.